que explota, tío. Muy buenas a todos, gente. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warzone. Y en este caso, chicos, os voy a mostrar el arma con el que me están matando ahora prácticamente en todas las partidas, que es, como estáis viendo, pues bueno, la Origin 12. Y bueno, nunca he sido muy fan de las escopetas y en Warzone mucho menos por el tema de que el mapa es muy abierto y muy pocas veces vas a tener a un enemigo tan cerca para usar la escopeta, pero últimamente nada más que me encuentro con gente que usa esta escopeta incluso del suelo. Y nada, y literalmente, como habéis visto, pues de dos tiros te matan, da igual las placas que tengas. Y como tengas dos placas o una placa de un tiro, te mata literalmente. Y bueno, no soy muy fan de ella porque las escopetas, bueno, o sirven para campear un poco, pero también sirve para matar camperos. Pero bueno, se puede usar de todas las maneras, pero bueno, una escopeta tampoco puedes ir a rushear con ella porque es muy complicado, sobre todo en Warzone. Y bueno, pues os voy a mostrar lo que viene siendo la clase con la que he jugado con ella, que bueno, espero que os sirva. Y bueno, es esta. Lo primero, como siempre, vamos a poner el silenciador y en el caso de la escopeta, como lo que queremos es la máxima movilidad, vamos a ponerle el ligero, ¿vale? Que es el silenciador, como su nombre indica, el que menos pesa, el que menos movilidad nos quita y nos silencia el sonido, que es lo que queremos. Luego ponemos el cañón, nos ponemos el TAC preciso en el primero. ¿Por qué? Porque nos da más alcance de daño, que es lo que nos interesa en una escopeta. Evidentemente no vas a tener un alcance como un fusil de asalto, pero si podemos ampliar ese alcance, lo mejor. Es lo mejor. Y como también otra ventaja, menor dispersión de los proyectiles, ¿vale? Para que si acertamos una bala, que haga más daño, ¿vale? Porque como se van a dispersar los proyectiles, al hacer esta ventaja, disminuir esa dispersión, vamos a hacer más daño con un disparo. Luego el láser, ¿vale? Como habéis visto, no necesita que apuntéis con este arma, o sea, disparamos de cadera y no fallas ninguna bala. Y bueno, pues vamos a poner el láser, que nos ayuda a aumentar esa precisión y nos da la velocidad de sprintar al disparar. Luego le vamos a quitar la culata, como os he dicho, para mejorar esa movilidad. Y le ponemos un cargador de 12 balas, ¿vale? Y nada, gente, esta es la clase. No la uséis para campear, por favor, usadla para ir a por los camperos. Y nada, si os ha gustado, dejad un like, en comentarios lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.